El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará este viernes a México para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el canciller Luis Videgaray y el secretario de Relaciones Exteriores del próximo gobierno, Marcelo Ebrard, anunció hoy el Departamento de Estado. Reafirma su compromiso para cooperar con la administración de AMLO. El secretario Pompeo reafirmará el compromiso de Estados Unidos de cooperar con la administración actual y con la entrante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en temas económicos, retos compartidos a la seguridad y la reducción de la migración ilegal, indicó. Pompeo se reunió con funcionarios mexicanos, tanto de la actual como de la próxima administración, la semana pasada en Washington en el marco de la segunda conferencia sobre prosperidad y seguridad en Centroamérica. Visita forma parte de una gira que lo llevará primero a Panamá. Su visita a México forma parte de una gira que lo llevará primero a Panamá, el jueves, donde se reunirá con el presidente Juan Carlos Varela y con la vicepresidenta y canciller, Isabel de Saint Malo de Alvarado, para dialogar sobre la cooperación continua bilateral. También abordará allí prioridades regionales, incluyendo la defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua, y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la migración ilegal. Estas reuniones avanzarán temas prioritarios de las relaciones bilaterales con Panamá y México, en apoyo a los esfuerzos compartidos por asegurar una región más próspera, segura y democrática, señaló el Departamento de Estado.